Este movimiento musical en La Serena se gesta desde el año 57, cuando él crea la Filarmónica de La Serena, donde se realizan retablos de Navidad, donde se genera todo un movimiento musical en grande y donde él tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos, y en Estados Unidos ve en las escuelas que ahí hay banda sinfónica, orquesta sinfónica, y dijo, si lo hacen ellos, ¿por qué nosotros no? Todo un movimiento musical que se da en el norte. Y eso permite, por supuesto, todo un cambio, yo creo que hasta de mentalidad. En estos momentos estamos en Cerro Moreno, esperando los momentos en que va a partir el avión, con destino a Tocopilla, Iquique y Arica. Omar Galleguillo va a decir algunas palabras. Hola, el viaje fue muy agradable. Yo empecé a los 11 años en el instrumento del contrabajo, y esto tenía como instancia después pertenecer a las orquestas que existían en la Escuela de Música. Llegué a la mayor, que era la Pedro Humberto Allende, que dirigía a mi maestro Jorge Peña Gel. Y claro, ahí lo conocí y fue algo que marcó mucho a mi maestro en todo índole. Él tenía mucho ángel. Esa persona que se les produce esa aura, que es difícil de encontrar. Y era una cosa muy, muy, muy cercana, muy cercana, muy, muy, muy cercana. Muy preocupado de todo, bajo todos los aspectos. Pienso que de no haber sido por esa instancia que nos generó más que tristeza, más que todo, el haberlo perdido. Si él estuviese, yo creo que el movimiento musical en Chile y en La Serena sería una cosa pero espectacular, espectacular. Yo soy una persona que doy gracias a Dios porque el privilegio grande que tuve de haberlo conocido, de haber estado bajo su, por decirlo de alguna forma u otra, como dicen por ahí, bajo su sala, me dio esto. Esta profesión que es el ser un músico sinfónico, y de alguna forma u otra, así en un granito de arena, de seguir un poco este legado de mi gran maestro Jorge Peña Gel.